Muy buenas noches. La crisis generada por el paro de los pilotos de transporte de carga pesada está comenzando a golpear a distintos actores de la economía. Incluso el presidente Jimmy Morales ha comenzado a negociar con ellos. Vamos a la nota de Donnie Stewart de la visita de Jimmy Morales, del presidente, a la aduana del puerto Santo Tomás de Castilla, en Izabal, donde trató de mediar con los pilotos. Los pilotos manifestaron que no depondrán el paro de labores hasta que sean removidas las restricciones impuestas por la comuna capitalina. Expresaron que esperaban que la visita del presidente fuera por una solución, pero no fue así. Él vino supuestamente a averiguar qué estaba pasando. Se presentó acá con nosotros, pero no trajo ninguna solución. Simplemente solo vino a hablar de cosas incoherentes, pienso yo, porque no es del tema. Para mí fue una satisfacción que él haya venido. Haya venido incluso hasta con el ministro de Comunicaciones, que es el que le corresponde ver esa situación. Para nosotros fue una satisfacción, pero es un desconsuelo, sinceramente. Aquí está la población triste de que no trajeron una solución. Hoy ya 7 días que los señores pilotos tienen este paro y el gobierno, hasta el día de ayer por la noche, tuvieron la primera reunión para poderlos escuchar a ellos. Es lamentable que se hayan esperado 7, 8 días para poder escuchar qué es lo que ellos, las quejas que ellos tienen. El presidente manifestó que motiva que se establezca un diálogo, donde se busque una solución para todos. Agregó que brindará las medidas de seguridad correspondientes a quienes sí desean circular. No, en realidad yo vine a ver la situación del puerto, pero siempre mi estilo ha sido escuchar la voz del pueblo y venimos a escucharla. Les dijimos que el diálogo es la solución. No podemos ofrecerles romper las leyes ni nada por el estilo, pero si entre todos le buscamos una solución, seguramente se la podemos encontrar. No vamos a permitir que nadie cometa actos delictivos y, por supuesto, se le va a dar seguridad a todos los que estén. Y el que quiera ir al paro, que vaya, pero que no amedrente ni obligue a otro que quiera trabajar. Bueno, ustedes ven el reporte de Donnie Stewart desde Izabal. Este quizás sea el uno de los capítulos más significativos del día, de toda esta crisis que llevamos ya semana y unos cuantos días de este. No es necesariamente un paro, pero sí está generando problemas de paralización en todo el transporte de carga pesada en el país. Para hablar de eso me acompaña Fernando Espina y Philip Chicola. Caballeros, ¿cuál es la primera sensación que les genera esta acción del presidente de intentar mediar? ¿Llega tarde? ¿Llega temprano? ¿Hay posibilidades de diálogo, Philip? Vean, después de una semana de paro y viendo las condiciones del paro, honestamente, yo creo que esto ya no es un asunto de mediar, esto debería ser un asunto de utilización de la fuerza pública. ¿Y por qué? Para empezar, a ver, estas son las cosas que a mí no me casan. Díganme quién puede aguantar una semana en paro si en teoría sus ingresos dependen de ese paro. O sea, una huelga, un paro aguanta un día. Y si mi negocio es andar moviendo carga, y si mis ingresos dependen de andar moviendo carga como piloto, dígame cómo voy a poder pasar una semana sin eso. O sea, sufre mis ingresos, primera duda. Segunda duda, realmente este es un grupito de pilotos, porque no estamos hablando de un paro general del transporte. Cuando vemos las fotografías de Puerto Quetzal, de Puerto Santo Tomás o de Tecumumán, son 50, 75 gentes en cada uno de esos puntos. No estamos hablando de un paro masivo de todo el sector. Y ese grupito ya parecen más operadores criminales que otra cosa. Es que no, por ahí había un audio que estuvo circulando hoy en redes sociales donde decían, si salen los vamos a recibir a pedradas, a balazos. Es que eso ya no es manifestar mi rechazo a una política pública. Eso ya es un acto criminal de amenaza, de atentar contra la libre locomoción, contra la integridad de la persona. Entonces, a ver, si uno de los actores, en este caso estamos hablando de ese grupito de pilotos, tienen posiciones así de radicales, ¿qué se va a poder negociar con ellos? Y aquí es donde yo creo que el presidente tiene que hacer uso de la fuerza pública. Porque díganme, ¿en qué país se permite que unas 300, 350 personas bloqueen los 2, 3 puertos más importantes y las aduanas más importantes y que tengan paralizada la actividad económica en una semana? Es que es inaudito. A mí me parece inaudito. Fernando, ¿te parece inaudito? Me parece, pero a mí me parece inaudito el país. Yo empezaría por decirte que veo con gran preocupación la crisis que en estos momentos estamos viviendo en el transporte, que no es más que un reflejo
de la crisis que estamos viviendo en el país. El país, desde que iniciamos con este gobierno, lo podríamos plantear así, desde las manifestaciones del año pasado, ha estado en una permanente crisis de gobernabilidad. Tenemos crisis en el transporte, tenemos crisis en salud, tenemos crisis en las cárceles, tenemos crisis en la presidencia, tenemos crisis en el Congreso. Lo que estamos viviendo es una tremenda crisis de gobernabilidad. Tenemos ahora un vacío de poder. Entonces, ante estos grandes vacíos de poder, ante esta falta de autoridad y liderazgo del presidente Jimmy Morales y de sus funcionarios, entonces están aflorando todos los problemas nacionales. Y uno de los problemas es este. Tenemos, como decía Philip, dos grupos que están paralizando la situación de todo el transporte nacional porque no hay un Estado de Derecho, no hay algo que venga y haga que las cosas caminen como tradicionalmente han caminado. Entonces, yo me voy más allá. Yo te diría, esto es algo que nos tiene paralizados como país y que yo me pregunto, ahora estamos hablando de los transportistas, mañana estaremos hablando de qué sector, y esto va a continuar así mientras no veamos un norte de país hacia dónde queremos marchar. Todos sabíamos en el momento, cuando Jimmy Morales fue electo presidente, que esto era lo que se venía, un partido sin un norte, sin un plan de gobierno, sin respuestas concretas. Nosotros nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con el diálogo? El alcalde Arzú. El alcalde Arzú ha sido claro. El Consejo de Guatemala tomó una decisión y dice, como Consejo, somos los encargados de regular el transporte de carga en la ciudad. Y esa decisión no va para atrás. Entonces, el presidente debería estar regulando a través del Ministerio de Comunicaciones cómo van a dar esa salida para que estos vehículos puedan circular sin necesidad de pasar por la ciudad. Él ya dijo, no hay diálogo. Entonces, ¿qué está haciendo el presidente? ¿Qué medidas va a tomar? No se trata de hablar, se trata de tomar medidas. ¿Cuántos años venimos en Guatemala hablando acerca de la necesidad de un periférico para que el transporte pesado no tenga que pasar? ¿Qué ha pasado con eso? Es una resolución en el largo plazo. A ver, tenemos que ir a un corte, pero les dejo la pregunta en el aire. Ya que Asif la sugirió, es momento de comenzar a considerar un estado de alguno de los estados de excepción para entrarle a este tema. Respondemos cuando regresemos de la pausa. Muchas gracias por acompañarnos. Hashtag SF Crisis Transporte aquí en Sin Filtro.